Y aquí en la ciudad de Paraná, el próximo sábado se va a realizar una importantísima actividad. Va a ser la maratón de RCP de reanimación cardiopulmonar. Es por eso que están sus organizadores con nosotros. Estamos hablando de Roberto Ramírez, que es vicepresidente de la Asociación de Enfermería de la provincia de Entre Ríos, y la licenciada Ana María Bejarano, que es también integrante de esta asociación. Muchas gracias por venir. Gracias. Y bueno, nos encantaría saber de qué se trata esta maratón, cómo se va a llevar a cabo. Bueno, la maratón en realidad la empezamos a crear desde la Asociación de Enfermería, a tratar de organizar entre nosotros, pero también sabíamos que había muchas instituciones dentro de la región, sobre todo en Paraná, que están abocadas a esta tarea. Así que un montón de asociaciones, centros de capacitación, universidades, Cruz Roja, servicios de emergencia, la municipalidad y obviamente el ministerio también, sí, están bomberos. En esto organizando. Así que esto es más que nada para llevarla a la comunidad, a toda la comunidad, ya sean adolescentes, ya sean niños o adultos, a que puedan practicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar para salvar vidas. Claro. Nuestro lema hoy es danos una mano, justamente porque queremos que solo con manos podemos salvar una vida. Y es la primera vez que se organiza esto, me imagino también todo el trabajo que están haciendo y qué expectativas tienen para este sábado. Habitualmente se hacen capacitaciones, las mismas organizaciones que están trabajando hoy con nosotros hacen capacitaciones, pero nuestra idea era poder sensibilizar a toda la comunidad, porque en realidad es la comunidad la que habitualmente personas no preparadas o personas que no pertenecen al servicio de salud lo que están en los primeros minutos ante un evento o posible evento de paro cardiorrespiratorio. Por eso creemos que es importante el entrenamiento. Es un entrenamiento que sí es para quitarle los miedos, para saber que todos podemos hacerlo y que nosotros, los que hacemos la atención posterior al evento, necesitamos que lleguen en condiciones. Si una persona llega en condiciones, si se le hace una buena reanimación in situ, aumenta 2 a 3 veces la probabilidad de sobrevida. Claro. Por eso es tan importante. Por ahí nosotros esperamos la ambulancia, pero la ambulancia lo menos que llega son 15 minutos posterior al evento. Y la idea es tratar de que esa persona pueda actuar en el evento de un paro en los primeros 4 minutos. Si uno actúa dentro de los primeros 4 minutos y hace reanimación solamente con las manos, provoca que los órganos nobles, como el cerebro, como el corazón, puedan perfundir y aumenta las probabilidades de que el paciente se recupere, de que la persona se recupere. Y esa es la idea, digamos, de este sábado, que la gente pueda estar más cerca de este tipo de instrucciones. Se va a hacer en 2 lugares. Sí. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios van a estar en 2, como bien dijiste, en 2 lugares. Primero en Plaza de Mayo, por la mañana, en los horarios de 10 a 13, ahí vamos a estar ya empezando tempranito a preparar todo con todo el equipamiento, porque el equipamiento es sumamente importante como para esto. Y a la tarde, en Plaza de las Colectividades, de 18 a 21 también vamos a estar, ya tenemos una carpa armada que la municipalidad nos proveyó como para poder estar ahí con todos los instructores. Es bueno saber que cada uno va a poder hacer las prácticas correspondientes, porque a veces resulta difícil tener elementos para practicar, pero y también instructores, pero en este momento son más de 50 instructores los que se mueven, más de 60 torsos de tanto de lactantes como de adultos. Bueno. Y lo bueno que tienen que van a poder aprender en cada instancia y tiempo de vida, porque va a haber de lactantes, por un lado, que son los bebés, que hay un tipo de maniobra como para realizarlo. Por otro lado va a estar la carpa para hacer la parte pediátrica, para que todos puedan practicar con pediatría. Y obviamente lo de adulto, sumado a todo eso, a esos tres ejes fundamentales, después tenemos también la práctica de DEA, que es el desfibrilador externo automático, que bueno, que por ley se tiene que empezar a usar en diferentes lugares y es de fácil uso, así que también le vamos a dar una idea inicial de cómo para poder usarlo, que cualquier persona lo puede usar. Claro, es importantísimo esto porque también en algunos clubes ya lo están implementando, lamentablemente tuvieron que suceder tragedias para que esto sea así. También creo que en el Banco de Entre Ríos lo tienen. Supermercados. En supermercados, sí, es muy importante también para que la gente pueda conocerlo. Y es muy importante también la cantidad de torsos y de pruebas que pueden hacer, porque son muchísimos. Y los instructores también que van a estar participando de diferentes organizaciones, como comentaba. Exactamente. Son instructores que están preparados para esto.
Así que esperamos a todos, a las familias completas, los esperamos el sábado quienes estén en la parte de la Plaza de Mayo de la Peatonal San Martín. Y después a la noche, los que vayan a pasear al parque, tomar unos matecitos, pueden pasar. Y lo importantísimo que es totalmente gratuito para todos. Eso es importante también porque es un acercamiento, es un primer contacto quizás con esto de poder ayudar a otra persona que está teniendo un ataque cardiopulmonar o también otros tipos de cuestiones como ahogamientos, que también, sobre todo en lactantes se puede, y también en personas mayores, se puede realizar. Nosotros acá tenemos, nos trajeron uno de los torsos que ustedes van a estar mostrando en estas dos carpas que van a estar instalando en la ciudad de Paraná. No sé si, Ana María, querés hacer un... Sí, esto es un torso de adultos, que es lo que vamos mayormente vamos a tener dentro de las estaciones. Y es simplemente, no sé si querés que haga la demostración, pero... Sí, por favor. ¿Qué es lo que... En realidad, lo básico. Lo básico. Nosotros vamos a enseñar lo básico, que son 5 pasos. ¿Qué es lo que realmente se ha comprobado científicamente que salva vida? El primer paso es asegurarnos la escena para que no haya más de una víctima, así ya porque haya combustible, electricidad o lo mismo cuando es en el agua. Primero asegurarme la escena para que yo no me convierta en víctima. La segunda es comprobar que está consciente o no. Entonces la forma de saber que está consciente es tomarlo de los hombros y hablarle fuerte. Que señor, lo que fuera, no te contesta a cualquiera de los que esté ahí o desde mi celular le pido que llame emergencias. Si estoy acá en la provincia de Entre Ríos, para llamar emergencias es el 911 o el 107. Yo tengo que decirle a alguien que llame, porque si no, o sea, alguien porque tiene que venir a ayudar. Porque vos te tenés que estar ocupando de la persona. Eso tiene que demorar menos de un minuto. Pido a alguien que llame, me fijo si respira o no. Nosotros no estamos, no hay necesidad de hacer respiración boca a boca. Claro. Después van a ver en la parte de lactante, que es otra la maniobra, pero generalmente en los adultos no necesitamos hacer respiración boca a boca. Por lo tanto, los masajes lo puede hacer cualquiera. Claro. En el momento que yo me fijo que no respira, no responde, no respira o respira mal, comienzo la RCP. ¿Qué es comenzar la RCP? Es solamente RCP con las manos. Me voy al medio del tórax de la persona, entrecruzo las manos y en una maniobra que es con el peso del cuerpo, en esta posición yo no estoy bien, pero tendría que estar con el peso del cuerpo, uno hace los masajes. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a demostrar? ¿Cómo debe ser la velocidad del masaje, la velocidad en cuanto a frecuencia y la profundidad? Ahí lo van a aprender a poder hacer bien. Y ahí podemos ver ahora cómo es la presión. ¿Cómo es el masaje? Sí. Se toma la mano izquierda, la mano derecha, según si soy zurdo o no, se va a la mitad del esternón, en la mitad del tórax, y se comienza a presionar. Se presiona a una velocidad de 120 por minuto con una profundidad de 5 a 6 centímetros. Bien, claro, que presione. Hay que presionar bien fuerte. Hay que presionar bien. Y lo máximo que una persona debería estar haciendo esto es durante 2 minutos porque produce cansancio. Claro. Cuando produce cansancio, a los 2 minutos tiene que rotar otra persona. ¿Y eso es constante? ¿Tiene que ser continuo ese movimiento? Ese movimiento tiene que ser continuo ¿hasta cuándo? Hasta que llegue la ambulancia o la persona se recupere. Claro. O sea que constantemente, no hay que parar, no hay que ir hasta la boca a darles aire, sino... No hay que parar. Hacer, la idea es que no paren, por eso les vamos a explicar el tema de los 2 minutos, porque los 2 minutos uno ya se cansa. Se ha comprobado que la persona se cansa, entonces tiene que venir otro. Si uno hace un buen masaje de calidad, la persona tiene mayor probabilidades de recuperarse cuando llegue la ambulancia y hagamos la atención posterior en las instituciones. ¿Qué pasa con aquellas personas que sufren ahogamiento? Hemos tenido también muchos casos aquí en la provincia de menores y de personas adultas que se han ahogado. Bien, justamente las maniobras son las mismas. Las maniobras que van a aprender en cada estación van a ser siempre las mismas, abocadas al mismo trabajo, porque siempre lo que tenemos que reconocer, como bien dijo Ana, son los primeros pasos. Si está consciente, si está inconsciente, si respira, si no respira. Eso también lo vas a ver en un chico ahogado. Entonces, vamos a realizar las maniobras en primera instancia hasta que llegue una persona más entrenada o hasta que llegue la ambulancia. Porque también es cierto que la persona ahogada tiene falta de oxigenación porque justamente se ahogó, pero cuando vamos haciendo las compresiones, el agua inclusive va saliendo. Claro. Pero las maniobras de la oxigenación generalmente se dejan. No es que no se hagan más, sino que se deja para las personas que tengan mayor experiencia y que realmente estén más capacitadas en esto.
Pero, o sea, la gente de guardavidas y demás, ellos sí están entrenados como para hacerlo con respiración boca a boca. Y tienen nosotros, mecanismos de barrera, digamos. Claro, para... Nosotros queremos llevar a la población lo nuevo que son las guías nuevas internacionales que se tratan de reanimación cardiopulmonar, en donde realmente nos habla de que solamente con manos salvamos vidas. Está perfecto. Y además de tener esto, también tienen lo de los lactantes y el sector pediátrico. Sí. También es muy importante porque... hay muchos accidentes, sí. A veces en las viviendas, en los hogares, que teniendo una buena reacción o una buena primera reacción también se pueden salvar vidas o evitar males mayores. Sí. Uno tiende a levantarlo, uh-huh. El otro le hace fresco con eso, es pérdida de tiempo. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es decirle qué es lo seguro y qué es lo que está comprobado que nos puede llegar a funcionar. Así no perdemos tiempo en otras situaciones. Y además, el manejo del desfibrilador externo automático, que es genial. Ese es un aparato. Simulador. Uh-huh. Hay de todas formas, pero los botones que ustedes van a tocar en los simuladores son los mismos botones que tienen todos los desfibriladores, uh-huh, que se encuentran en los clubes, en los supermercados, en los aeropuertos, en las terminales de ómnibus. Y lo que hace ese aparato es para cualquiera, para cualquier, nosotros llamamos Lego, o sea, las personas que no tienen adiestramiento en esto. Inclusive te va diciendo... Claro. Te va llevando el tiempo, te va diciendo cuándo alejarte, cuándo empezar a hacer masajes, te da el tiempo, cuándo parar. ¿Y esto específicamente para qué se utiliza? Bien. ¿En qué momento se utiliza? Habitualmente hay una arritmia que se llama fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, que es una de las causas de paro. Si uno, si la persona, por eso es importante que se empezó a ejecutar ahora, que tuvimos tragedias también en nuestro medio con los jugadores de fútbol. Sí. Si esa arritmia no se trata en los primeros 10 minutos, que es causante de paro, y que es el que se produce en la mayoría de las personas, que sufren un infarto, tienen esta arritmia. ¿Previamente? No, previamente no. Esta arritmia ya es paro. Ah. Pero si a esa arritmia yo no lo tengo el desfibrilador, no lo salvo al paciente, uh-huh, a la persona. Por cada minuto que yo paso sin hacer una reanimación o sacarlo de la arritmia, se pierde 10% de probabilidades. ¿Qué significa esto? Que a los 10 minutos que yo no utilicé un desfibrilador ante una arritmia de esta característica, la persona es imposible que se recupere. ¿Y es fácil, colocarlo, poder realizarlo? Son dos parches solamente, uh-huh, lo van a tener indicado, inclusive en los parches mismos te dicen dónde ubicarlo. Uh-huh. El aparato vos lo prendés y te habla en castellano, uh-huh, entonces es súper fácil. Tiene dos botones solamente, uno de encendido y otro de descarga. Y cuando hay que hacer la descarga, el mismo aparato, después de que controla al paciente, si nosotros tenés que verificar el trazado, porque obviamente la gente no sabe el trazado, que, claro, en dónde tiene. Entonces el mismo aparato verifica y si el trazado o lo que siente, lo que oculta el aparato dentro de la persona, va a captar y va a decir si hace la descarga o si no hace la descarga. Y te lo dice en voz alta. Claro. Entonces, simplemente si... Está la probabilidad de hacer la descarga, dice apriete el botón y aléjese. Entonces uno simplemente tiene que apretar el botón y con eso te puedo asegurar que va mucho más probabilidades a la persona de esos minutos que te dice Ana como para poder salvar un poco más y darle una posibilidad, claro, de sobrevivir. La idea está, esto viene súper. Los precios están para infartarse. Está en la caja, se produce, uno detecta el paro, corre a buscar el desfibrilador y se lo pone. Claro. Y ahí ya comienza... el aparato mismo te empieza funcionar, a ayudar. Exactamente. Claro. Bueno, es fundamental entonces, sí, esta actividad para que la gente se familiarice sobre todo con estos elementos y también los pueda identificar en estos lugares públicos. Así que por favor reiteren los lugares en los que van a estar este sábado. Sábado 10, de 10 a 13 en Plaza de Mayo, uh-huh, sobre el peatonal San Martín, y ese mismo sábado en la Plaza de las Colectividades de 18 a 21 vamos a estar también haciendo la actividad. Es una maratón, uh-huh, en la que tenemos que adiestrarnos y correr con los tiempos. Vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de velocidad, por eso es que decidimos ponerle maratón. Hay algo que tenemos que... Están anunciados lluvia, esperemos, sí, que no nos acompañe la lluvia y nos deje trabajar para la comunidad, ¿no? Pero en caso de lluvia muy copiosa, nos vamos a pasar para la semana que viene, para el próximo sábado.
pero eso lo estaremos informando y nos estaremos viendo sobre el, sobre la marcha, digamos, porque anoche nos engañó un poquito el tiempo nomás, pero claro, por suerte nos dio un poquito de respiro como para realizar la actividad. Bueno, les agradecemos mucho por esta invitación tan importante. Esperamos a la familia, esperamos que nos acompañe la gente, los que los cuidamos, los necesitamos para mejorar la salud de nuestra población. Sin duda, muchas gracias, muy amables. A vos,